Esas personas que estuvieron en tu vida, ya sean cuatro, ya sean dos, ya sean seis, las que hayan sido, ponlos todos así en filita y tenles esa misericordia. Y quiero que seas tú tan amorosa, pero tan amorosa, que demuestres que tienes una capacidad tan grande de amar que los sueltes. Ahora, hubo esas personas que aparecieron que pensamos que nos iban a amar o que iban a cubrir esa necesidad, que tú ya aprendiste que, pues bueno, primero tienes que amarte tú. Pero esas personitas que aparecieron y más bien dejaron puras cicatrices en todo el corazón y pensamientos negativos en la mente, yo quiero llevarme todo eso. Esas personas que estuvieron en tu vida, ya sean cuatro, ya sean dos, ya sean seis, las que hayan sido, ponlas así enfrente de ti, así, chuc, 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 chuc. Y quiero que seas tú tan amorosa, pero tan amorosa, que demuestres que tienes una capacidad tan grande de amar que los sueltes. Que ahora sí, tú te amas a ti misma y no necesitas a ningún chango que venga a molestarte y a tratarte mal. Ponlos todos así en filita y tenles esa misericordia, porque ellos no sabían lo que era el amor. Y a lo mejor ahorita todavía están batallando, quién sabe. Que Dios los bendiga. Pero a ti ya no te importa. ¿Cómo les dices? Y con esa prueba tan fuerte, tan difícil, que a veces es perdonar por haber tratado mal. Pero cuando los perdones, te vas a liberar y los vas a liberar completamente. Y estás demostrando que no los necesitas, que te necesitas a ti misma y a tu familia, nada más. Ahí están parados ahí frente a ti. Ándale con esa cara así, como feliz, orgullosa de que te estás dando cuenta de que no lo necesitas. ¿Cómo se los dices? Yo los perdono porque no saben realmente lo que es amar a uno. Los perdono y los amo. Los amo a pesar de todo el daño que causaron, que ya no me duele. Los perdono y les deseo que logren ser felices. Que gracias a ustedes aprendí a respetarme. Aprendí a valorarme. Y sobre todo aprendí a amarme a mí misma. Es lo más importante. Gracias por todo lo bueno, por todo lo malo que me dieron, porque me enseñaron. Y yo los perdono de todo corazón. Gracias por todo. Muy bien. Me llevo todas esas tristezas que te hicieron pasar, todos esos golpes, todos esos miedos, todas esas malas palabras, todo eso junto con los nombres de ellos, para que cuando te, si te llegas a acordar, no te duela nada. ¿Me das esos sentimientos negativos? Sí, ya no los quiero en mi vida. Muy bien. De tu corazón y de tu mente me llevo todos esos hombres, todos esos malos tratos, todo eso que te marcó. Vamos a sanar esas heridas. ¿Me lo entregas todo? Todo. Listo. Uno, dos, tres. Bueno, vámonos. Ay, qué ligero.
espíritu se siente. Es la primera pasadita. Me llevo más. Uno, dos, tres. Fuera. Última pasadita para dejar bien limpiecito tu corazoncito y tu mente. Uno, dos, tres. Fuera. Muy bien. Qué bonito se siente. Ahora, de todo eso negativo, todos esos pensamientos, todos esos hechos que nos hicieron mal, que ya no lo llevamos, ¿qué podemos poner en tu corazoncito y en tu mente que sane todo eso? Mucho amor para todos. Y sobre todo para mí. Así es. Que no me olvide de mí misma, que debo de amarme a mí. Uh-huh. Antes que a nadie. Uh-huh. Y mucha paz. Muchísima paz. Y mucho amor por ti mismo, por los tuyos. Y como tú dices, ya no olvidarte de ti, porque tú eres importante. ¿Mm? Tú vales mucho. Ahora, cuando tú estabas chiquita, igual también te sentiste rechazada por tu mamá o por tus hermanos. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría sanar eso? Sí. Pones a tu mamá, tu papá, tus hermanos, enfrente de ti, ¿qué les dices? Que los amo. Los amo con toda mi alma. Y que los perdono porque no sabían el daño que me estaban haciendo. Uh-huh. Y a pesar de eso, los amo y les doy las gracias porque están conmigo siempre. Perdónenme por todo lo que les hice hacer, por todo el daño que les haya hecho, perdónenme. Perdónenme, así me alejé de ustedes. Pero yo los amo con todo mi ser y siempre voy a estar con ustedes. Aunque no lo he sabido demostrar de algunas maneras, pero siempre mi amor ha sido puro. Que los he hecho sufrir, que los he hecho llorar, sobre todo a ti, mami. Que te he hecho mucho daño, perdóname. Perdóname, por favor, mami. Te amo con toda mi alma. Y te doy las gracias por todo. Por todo, porque siempre has estado conmigo. Porque me lo has demostrado. A lo mejor no con caricias, ni con cariño, pero con solo tu presencia. Porque has estado conmigo cuando yo lo he necesitado, porque no me has dejado sola. Gracias, mami, te amo, te amo. Papi, también a ti te amo, pero no me gusta que tomes. No me gusta verte como vives. No me gusta que sufras. Yo quiero verlos felices a todos. Si tan solo estuviera en mis manos poderlos ayudar, lo haría sin pensarlo. Pero me siento tan impotente porque no tengo los recursos para poderlos ayudar. Porque siempre
me han ayudado a mí y ahora me corresponde a mí ayudarlos a ustedes y no puedo, me siento impotente. Pero yo los amo. Eric, te amo mucho, pero no me gusta cómo llevas tu vida, no me gusta verte así. No me gusta que sufras. Chris, a pesar de que nunca nos hemos llevado bien, pero eres alguien especial en mi vida porque eres mi hermana. A lo mejor nunca has sabido demostrarme cuánto me quieres, pero has estado conmigo también. Osiris. Osiris, tú eres... eres mi mejor hermano, eres especial para mí porque... hemos estado siempre... pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, esa soledad. Porque nos hizo falta nuestro padre. Porque nos hizo falta ese amor. Pero yo te amo tanto. Te amo tanto y siempre he estado contigo, aunque no te lo he demostrado. Los amo. Ya no están. Muy bien. Y ya estás haciendo mucho con amarlos. Toda esa culpa que tú tenías en tu corazón por lo que les hayas hecho, tú ya les pediste perdón, ya los perdonaste a ellos también por haberte lastimado. Todo eso negativo alrededor de tu familia, ¿me lo llevo? Sí. Tu corazón y de tu mente me llevo todo ese dolor. Me lo entregas. Uno, dos, tres. Yo me lo llevo. Más ligerita. Uno, dos, tres. Fuera. Última pasadita. Uno, dos, tres. Fuera. Mucho amor por tu familia, así como tú lo estabas diciendo. Y claro que has hecho mucho por ellos y lo estás haciendo. En cada momento que tú emanas amor hacia ellos, les estás ayudando, ¿sí? Con tus pensamientos positivos hacia ellos, les estás ayudando. No creas ni te sientas impotente porque no los vas a ayudar, porque sí los estás ayudando, en pensamiento lo estás haciendo. No te sientas impotente. Con cariño, con tu amor, con un abrazo. Con un abrazo puedes ayudar muchísimo. Muchísimo. Eso, que se quede aquí bien guardadito. Tu corazón, ese amor que tienes para ellos, y que nunca se te olvide que tú eres muy importante para todos ellos. Ha sido muy importante. Ahora tu hija que te ha costado tanto, incluso cuando la estabas teniendo tú te fuiste. Pero luego tu mamá estaba ahí. Te pedía que te regresaras. ¿Qué pasaba en ese momento? Yo preferiría que mi hija viviera. Porque yo estaba dando a luz. En ese momento... yo no pensaba en mí, yo pensaba en ella.
Yo solo quería que ella viviera. Pero cuando mi mamá me dijo que regresara, que mi hija... Regresé porque no quería dejarla sola. Regresé porque Dios me dio la oportunidad de haber tenido, aunque sea una hija, me dio el privilegio de ser madre. Y le doy gracias porque mi hija es tan especial. Mi hija siempre está conmigo, a pesar de lo que he sido con ella, pero siempre me dice que me ama. Mira qué bonito. ¿Y tú se lo dices a ella? Sí, también. Ah, muy bien, muy bien. También le digo cuánto la amo. Y a mis niñas también. Cuando me dicen que me aman, para mí es algo muy bonito. El que siempre están conmigo, el que siempre piensan en mí, me hacen sentir bien. Pues cómo no. Mi hija es todo para mí porque desde que yo era chiquita siempre ha pensado en mí, porque siempre iba con su abuelita Gloria y le decía: abuelita, dame un taquito de sal. Y se lo escondía en su suéter rojo y me lo llevaba y me decía: ten, mamito, que sea, comete este taquito. Y se regresaba con su abuelita y decía que solo había terminado que le diera otro. Y siempre pensaba en mí. Cuando a ella la becaron en la primaria, todo su dinero me lo daba a mí para que yo me comprara lo que yo quisiera. Siempre está dispuesta a dar todo por mí. Y me siento tan mal porque siento que no le he pagado de la misma manera. Ya le he pedido perdón tantas veces y me dice que no tiene nada que perdonar. Porque dice que gracias a mí ella es una buena hija y una buena madre. Porque supe educarla. Y eso me satisface. Porque mi hija no se droga, mi hija no toma, no fuma. Y porque da todo el amor que tiene. Porque siempre estoy yo ahí, siempre en sus pensamientos. Porque siempre les inculca a sus hijas el amor hacia mí. Para mí, mi hija es todo, es mi vida. Imagínate lo que te hubieras perdido si no te hubieras regresado. Sí. Has vivido muchas tristezas, ok, ya no las llevamos. Pero entonces también con tu hija has vivido muchas felicidades. Sí. Ok, a veces nos equivocamos. Y a veces nos volvemos a equivocar. Y a veces nos volvemos a equivocar. Pero llega un momento, gracias a Dios, que entendemos. Tú te equivocaste, ok, le hiciste de un lado. Dices que cuando ella estaba chiquita no la cuidaste o no le diste el interés. ¿Sí? ¿Pero qué? Eso ya pasó. Tú dices que ya le has pedido perdón. Tu hija está aquí enfrente de ti. ¿Cómo le pides perdón por eso? Mi amor, perdóname por todo el daño que te hice. Perdóname si alguna vez te hice daño, mi vida, pero tú sabes cuánto te amo.
Sabes que por ti estuve dispuesta a dar mi vida. Porque eres todo para mí, eres mi gran tesoro. Eres algo muy especial en mi vida, eres todo para mí. Y gracias por esas hijas tan hermosas que me diste. Porque me siento llena. Porque ustedes tres son lo mejor que me ha pasado en mi vida. Perdóname por todo. Si no estuve en los momentos en que más me necesitaste, perdóname, mi amor. Por favor, perdóname. Perdóname, yo te amo con todo mi ser. Perdóname si te hice daño con mis actos. Perdóname si siempre otras personas fueron mi prioridad y no tú, pero siempre estuviste en mis pensamientos, siempre estuviste en mi corazón. Y siento un amor tan grande por ti, mi amor, que jamás lo voy a olvidar, jamás voy a olvidar cuando te tenía entre mis brazos, cuando tú naciste. Nunca voy a olvidar todos los momentos felices que me diste cuando eras chiquita, mi amor. Perdóname por todo, te amo. Me está abrazando. Mi niña, te amo. Claro que te iba a perdonar tu hija si te quiere tanto, si te ama tanto. ¿Me entregas esas culpas? Sí. Todo eso que pasó, que la lastimaste, todos esos tus errores, todos tus errores. Sí. ¿Me los lleva? Todos. Ya no los ocupas. No, ya. No necesitas sentirlos más. Uno, me los entregas. Dos, me los llevo. Tres, fuera. Fuera toda esa culpabilidad, todo ese sentimiento, me lo llevo. Fuera, 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 fuera. Dejamos puro amorcito, puro amorcito. Ese vínculo entre tu hija y tú. Y tus otras hijas. Sí. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Haber regresado de la muerte para venir y cuidar a tu niña, ese es amor incondicional. Ese es amor de verdad. Sí. Y tu hija, más que hija, fue como un angelito. ¿Que te dio otros dos angelitos? Sí. Hombre, bendecida por todos lados. Bendecida, siéntete orgullosa, siéntete feliz por todas esas experiencias. Y a veces parece tan difícil de que por qué no puedo vivir, o sea, feliz sin haber tenido que sufrir, ¿verdad? Porque pues también sufriste, pero imagínate que tuvieras todas esas felicidades y no hubieras vivido tristezas, a lo mejor no valorarías toda esa felicidad que tienes. No valorarías todas esas bendiciones que tienes. Siéntete afortunada. Es como si te hubieras sacado el boleto de la lotería. Tres veces. ¿Quién se saca el boleto de la lotería tres veces? Y más, porque tú cuántas veces no regresaste. Muchas. 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 Así es. Imagínate nomás. Qué bendecida estás.
Ponemos a tu hija y su sonrisa en tu corazón y en tu mente. Tú ya le pediste perdón. Ella se siente bien contigo. Se siente tranquila contigo. Se siente amada por ti. Tú le vas a dar consejos. La vas a amar. La vas a ver cuando tú quieras o cuando ella quiera. Pero bueno, pues también vas a dejar que ella haga su vida, claro. Y todo eso, todas esas experiencias, esos errores que cometiste, ya quedaron en el pasado. ¿Sí? Eso ya lo pagaste, ya se fue, pero ya lo mandamos al universo. Todos esas culpas, esos corajes, esos resentimientos, ya se fueron.